Hello again, my dear students. How are you? I hope you are having a good time and are ready to start yet another week of learning English. Today we are going to talk about a song, The Night That Chicago Died. It was very interesting to me to try to listen to the song. I was listening to it and on the radio, and then I thought, well, what's the truth? What's the fact about the night that Chicago died? What's the truth about this event? Because I heard my mama cry. Se me hizo muy interesante y dije, voy a buscar la historia. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos de do some digging? So I did some digging and I found out very interesting facts. Look at this. The night Chicago died. That's the name of the song, La Noche Que Murió Chicago, by the British group Paper Lace. Fíjense, fue escrita, ustedes saben que Chicago es un estado al noreste de los Estados Unidos. Chicago, nada que ver con el Reino Unido, ¿verdad? Con los británicos. Pero el grupo británico fue quien escribió esta canción. Ahora, dice la historia que fue escrita por Peter Callender, Peter Callender y Mitch Murray. Estos dos muchachos escribieron la canción y durante una semana se mantuvo en Billboard en las 100 más importantes, en el número 1. Curiosamente, llegó al lugar número 3 en el Reino Unido y al lugar número 2 en Canadá en 1974. Es una canción ya viejita, pero si ustedes la escuchan les va a parecer muy, muy buena canción. Pero es interesante ver de qué se trata. Dice aquí, about a fictional shootout between Chicago Police and the members of Al Capone Syndicate. Si ustedes vieron alguna vez la película de Los Intocables, saben que era una lucha contra Al Capone, que se dedicaba a hacer malos negocios con el alcohol, ¿verdad? Cuando el alcohol estaba prohibido en los Estados Unidos. Y Los Intocables era un grupo de policías que se dedicaba a buscar cómo detener todo este tipo de crímenes. Bueno, finalmente nunca lograron meterlo a la cárcel por sus crímenes. Sucede que finalmente lo lograron a través de encontrarle que estaba robando en los impuestos. Curiosamente, ¿verdad? Pero esta canción no tiene nada que ver con la noche en que Chicago murió, según esto. Es una canción ficción, una historia de ficción que habla de una pelea, una gran batalla entre policías y en este caso todo el grupo o los gangsters de Al Capone, pero no fue así. En realidad se dice it was inspired by the real life Saint Valentine's Day Massacre. En realidad fue inspirada por la, ahora sí que la masacre que se llevó a cabo en la vida real en el día de San Valentín entre Al Capone y otra banda, la banda de Bugs Moran. Entonces, nada que ver con eso, ¿verdad? Y ahí murieron 7 personas, 7 de los malos, pero los policías no tuvieron nada que ver. Sin embargo, es interesante la canción. Cuando se le preguntó a los muchachos, ¿y cómo es que ustedes decidieron escribir esta canción? Pues es que ellos nunca habían estado en Chicago y ellos dicen que la hicieron acerca del este de Chicago. Y los que los estaban entrevistando decían, pero es que al este no está más que Manhattan. Y pues no hay donde, no hay este, y dicen ellos, pues es que todos los lugares tienen un este.
pero este es el río Manhattan, así que no puede haber nada ahí. Entonces, fíjense qué curioso. Vamos a ver ahora la canción. Dice, Daddy was a cop on the East Side of Chicago, lo que les decía. Papá era un policía en la parte este de Chicago. Back in the USA, back in the bad old days. Fíjense cómo se usa. Dice back in the USA, atrás en los Estados Unidos, pero no dice atrás, sino allá en aquel tiempo. Back in the USA, allá en los Estados Unidos. Back in the bad old days, allá o atrás en los viejos días malos. In the heat of a summer night, en el calor de una noche de verano. In the land of the dollar bill, en la tierra del dólar o del billete de dólares. Dice, when the town of Chicago died, cuando el pueblo de Chicago murió. And they talk about it still. Y ellos hablan todavía de ello. Luego dice, when a man named Al Capone tried to make that town his own. Cuando un hombre llamado Al Capone trató de hacer de ese pueblo su propiedad, his own, and called his gang to war with the forces of the law. Y llamó a su grupo ahora sí, de gangsters, llamó a sus gangsters a pelear o a hacer guerra con las fuerzas de la ley, lo cual ya sabemos que es ficción, ¿verdad? Nunca pasó eso. Y viene aquí el coro, dice, I heard my mama cry, I heard her pray that night Chicago died. Yo escuché a mi mamá llorar, la oí orar la noche que Chicago died. Y luego dice, brother, what a night the people saw, brother, what a night the people saw. Hermano, qué noche vio la gente. Yes, indeed, sí, verdaderamente. And the sound of the battle, dice, and the sound of the battle rang through the streets. Y el sonido de la batalla corrió o sonó. Rang viene de ring, de sonar, ¿verdad? Sonar el timbre, de timbrar. Pero no vamos a traducirlo así, ¿verdad? Sonó a través de las calles of the old East Side y otra vez de la vieja área del este. Till the last of the hoodlum. Fíjense bien, till the last of the hoodlum. Hoodlum se refiere a los rufianes, hasta que el último de los rufianes, de la banda de rufianes, Hoodlum Gang, had surrendered or died. Se había rendido o había muerto. There was shouting in the street. Había gritos en la calle. And the sound of running feet. Y el sonido de pies corriendo, de pasos corriendo, ¿verdad? And I asked someone who said, y yo le pregunté a alguien que dijo, about 100 cops are dead. Más o menos 100 policías están muertos. Ahora, fíjense muy bien, les dejo que le tomen una, o pueden sacarla de Google, está muy fácil. Tomen una captura de pantalla y nos vamos a ver algunas de las palabras, ¿de acuerdo? Fíjense bien. What a night, what a night. Para poder expresar nosotros hacer una expresión de sorpresa o de gozo, de alegría o de reconocimiento, podemos usar guará, guará.
recuerdo que hubo aquí en algún tiempo un restaurante que se llamaba así, Whataburger. Podemos decir, Whataburger, qué deliciosa hamburguesa. What a night, wow, qué noche. Lo mismo para decir que qué grandiosa o qué terrible, ¿verdad? What a night. En la canción dice, What a night the people saw. Qué noche vio la gente. Qué noche vio la gente. What a night. Y nosotros lo podemos usar de esa manera. Hay otra forma de decirlo cuando usamos, Oh, how beautiful. Oh, how beautiful. Oh, cómo maravilloso o cómo hermoso. A la hora que lo traducimos como si dijera what. Oh, how beautiful. Oh, qué maravilloso. Oh, qué hermoso. Oh, how wonderful. Qué maravilloso. Son dos maneras de expresar gran expectación o gran gozo de, o tristeza de algo que sucede, ¿verdad? Oh, how terrible. ¡Ay, oh, qué terrible! What a terrible night. Qué terrible noche. Y lo usamos con what o con how. Luego tenemos esta palabra que mencionamos hace rato, indeed, indeed, que quiere decir en efecto o verdaderamente o de veras, realmente. Yes, indeed. Sí, en efecto. Sí, verdaderamente. Es para dar énfasis a lo que estamos diciendo. Y luego sigue hoodlum. Hoodlum es un grupo de rufianes o matones. Viene un poquito de. Se puede incluir la palabra hooligans. Ustedes saben lo que son los hooligans, los muchachos que crean un gran terror en los estadios en el Reino Unido, ¿verdad? Que causan muertes y golpes y pérdidas materiales, desgraciadamente también humanas de vez en cuando, con todas las cosas que hacen. Y se puede decir que un hoodlum son hooligans, son rufianes o son matones. ¿De acuerdo? Entonces, espero que se les haga interesante esta canción y que la canten, porque de alguna manera esto nos va a ayudar. Alguien me envió un libro que dice, Aprende inglés en 30 días, pero está todo escrito y son frases sueltas. Supongo que si te aprendes todas esas frases sueltas, como decir, ¿cuánto cuesta esto? Me gusta el color rojo, prefiero los sándwiches, con eso ya voy a tener suficiente vocabulario para hablar. En primer lugar, es muy difícil aprenderse todas esas palabras de un jalón. Segundo lugar, ¿cómo voy a saber cómo se pronuncian si solo viene escrito? Así que por eso nos ayuda muchísimo el escuchar a alguien hablar inglés. Escuchen las canciones. Dice, I heard my mama cry. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a night the people saw. Yes, indeed. And the sound of the battle rang. Y así nos vamos. Si empezamos a cantarla, será mucho más fácil pronunciar el inglés. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.